No es el agua de la muerte. Oye, patada, vaya gente. Un líder. ¿Un líder? Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta la presentación de este libro El agua de la muerte, de José Antonio Nieto Solís. Agradecerle a él que haya querido presentar este libro y fundamentalmente a la editorial Verlan, con la cual trabajamos muy asiduamente y hacemos muchas cosas aquí. Luego vamos a compartir un brindis, por supuesto están todos invitados, y para presentar a los presentadores, además del autor, le paso la palabra a Luis Rafael, que en nombre de la editorial. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, gracias a todos por venir, buenas tardes. Para Editorial Verbum es un gusto presentar el libro, estar de nuevo aquí en el Centro Arte Moderno, un lugar que si no conocía seguramente les ha gustado, porque aunque es pequeño, tiene el encanto de sus lugares mágicos, ¿no? El memorial de escritores, los objetos sociales de escritores, es un lugar muy interesante para recorrer. Y por eso me parece que era una buena elección de José Antonio este sitio para presentar su libro, su segunda novela, publicada en Verbum, porque ya había publicado Un asesino en el rectorado hace un año, ¿no? O más de un año ya, donde se insertó en la corriente de la novela negra. Anteriormente había escrito mucho de economía, tiene varios libros publicados sobre economía, porque es economista, lo conocen, y en este caso pues derivaba a la novelística, a la narrativa. Y ahora reincide con una novela que yo creo que expresa mucho mejor su madurez, las técnicas narrativas, que es El agua de la muerte, una novela que también está dentro de la novela negra, porque lo más importante aquí no es la trama detectivesca en sí, sino todo lo que hay en el entorno de esa trama, ¿no? La corrupción que contamina todos los estratos de la sociedad. Pero yo no voy a hablar de ella, simplemente me congratulo de haber sido el editor del libro y aquí está el autor, José Antonio Nieto, que hablará de ella más adelante, y su presentador, Julio Vélez, que ahora va a hacer, yo creo que un análisis mucho más detallado de la novela. Al final podrán todos intervenir, hacer preguntas, lo que quieran, y efectivamente tendremos un pequeño brindis. Entonces reitero la bienvenida y le doy la palabra a Julio para que haga el análisis, la presentación oficiosa del libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo tengo carrete para hablar, entonces en el momento en que ves que me estoy enrollando mucho, no me decís. Solo tú. Y corto. A ver, primero, ¿qué podemos decir del agua de la muerte dentro de la novelística de José Antonio? ¿Y qué podemos decir del agua de la muerte dentro de la situación contemporánea de las corrientes narrativas contemporáneas? Hay que empezar, yo creo, llamando la atención sobre el hecho que no se le escapa a nadie, de que qué es exactamente este fenómeno de que un economista se meta a novelista. Esto podría quedar extraño en cualquier otra facultad del mundo, pero no en la Facultad Económica de la Complutense, puesto que tenemos, como por aquí saben varios, una inmensa tradición humanista en esta misma facultad, en la que hay autores pues de muy alto nivel, y revoloteando por encima de todos está claro la figura de José Luis San Pedro, que a quien se le reconoce como uno de los narradores fundamentales del siglo XX, del siglo XXI. No es que José Antonio Nieto beba directamente de esta fuente, pero sí me parece importante marcarlo en cuanto que podemos entender que esto no es una manera únicamente científica, entre comillas, de acercarse al fenómeno social, sino que hay varios académicos de esta facultad que se acercan de una manera pues más humanista, más completa, más compleja a los distintos problemas económicos que podemos encontrarnos y a la sociedad en general. Esto no quiere decir que esta sea una novela de tesis económica, en realidad, ni que su primera novela, Un asesino en el rectorado, sea tampoco una novela de tesis exclusiva sobre lo que es la universidad, cuál es la función de la universidad en España, puesto que son, sobre todo,
dos novelas, dos buenas novelas negras, dos buenas novelas que mantienen los lugares comunes de la novela negra en su versión hispana, en su versión mediterránea. Vamos a ver cuáles son esas directrices, porque a lo mejor no todos las conocen bien. En primer lugar, destaca el hecho de que tanto Un asesino en el rectorado como El agua de la muerte esté protagonizado por una detective. Esto es una característica casi propia de las novelas detectives mediterráneas. En el mundo escandinavo también hay novelística de detectives femeninas y demás, pero esta es una tradición que tiene presencia desde las importantes figuras femeninas de la serie de Carballo de García Montalbán. Tenemos, por ejemplo, una serie completa dedicada a la detective Petra Delicado, a su compañero Fermín Garzón de Alicia Jiménez Barrio, una inspectora de Policía de Barcelona que algunos conocerán porque también tuvo su versión televisiva, que iniciaría una serie en 1996 sobre ritos de la muerte. También lo tenemos en las novelas italianas. La escritora Donna León, que escribe en inglés, aunque esté afincada en Venecia, y que escribe directamente alrededor del mundo veneciano, gusta de situar sus novelas con detectives o pseudo-detectives mujeres. En general, diría que esta Marian Labordeta es una evolución de esta tradición, pero con una caracterización fundamental. Marian no reniega de la familia, algo que sí hacen las otras detectives de novela mediterránea. ¿Cómo ha evolucionado José Antonio como autor desde este primer Un asesino en el rectorado hasta esta segunda, El agua de la muerte? Primero, quisiera destacar que, puesto que algunos de vosotros ya habéis leído la primera y seguramente las dos, que se nota estilísticamente bastantes cambios. Nos encontramos con un autor más seguro de su propia escritura. La primera, Un asesino en el rectorado, está escrita en un presente omnisciente, en un presente en el que un narrador nos va diciendo de manera lineal qué es lo que va ocurriendo. En la segunda encontramos saltos en el tiempo. Por ponerles un ejemplo, si vamos directamente al índice, se ve claramente. Tenemos la presentación de los distintos personajes a partir de los títulos, esto es en Un asesino en el rectorado, desde el preámbulo hasta que la noticia llega a la universidad, las reflexiones del rector, la directora de inspección de servicios, y vamos presentando, van abriéndose distintos expedientes. Todo hecho de manera lineal. En El agua de la muerte, solamente en el primer capítulo, encontramos algo que llama la atención. Hay saltos temporales. Los primeros cuatro capítulos, dentro de este primer capítulo, los primeros cuatro fragmentos, tienen lugar en un día distinto al de los fragmentos 5 en adelante. Esta analepsis, que diríamos los filólogos, es decir, los flashbacks del mundo del cine, sirven para apuntalar la trayectoria narrativa, para darnos detalles que no sabíamos desde un principio. En Un asesino en el rectorado, el autor va punto por punto diciéndonos qué es lo que tenemos que buscar. Aquí nos permite indagar, adivinar, en el sentido en que nosotros nos metemos por los distintos recovecos de los días y vemos cuáles son los puntos en común que nos dicen que este personaje va a ser el que luego veremos al día siguiente. Si eso no fuera poco, encontraremos un tercer nivel en el que aparecerán en estilo directo las cartas del supuesto asesino desde el principio a su psicóloga. Estas cartas, que no se van a descubrir, nos van a decir los pensamientos y las motivaciones de esta persona,
personaje que obviamente no vamos a descubrir hasta el final. En realidad, esto es una cosa que hago siempre con las novelas detectives. Intento ver en qué momento me di cuenta de que el asesino es el asesino. Yo realmente no me di cuenta hasta que quedaban como 15 páginas y para ese momento era muy poquito importante. Porque ya prácticamente habíamos visto lo fundamental. He hecho a partir de ahora un juego interesante, que no voy a decir cuál porque entonces destriparía. No desveles. No voy a desvelar absolutamente nada. No digas el nombre de los asesinos. Porque, bueno, el principal. A ver, la primera novela, Un asesino en el rectorado, debería enmarcar dentro de las novelas de Campos, en cuanto a que trata las diatribas de distintos personajes, todo relacionado con el mundo académico. En este caso, no encontramos una gran tradición de novela de Campos detectivesca. Podríamos referirnos a Los crímenes de Oxford o Crímenes imperceptibles, que es realmente el fundamento, digamos, yo creo que una inspiración que podría estar ahí rondando. Generalmente las novelas de Campos han sido vistas desde un punto de vista cómico, como las de David Lodge, o tragicómico, como esta de Antonio Lejudo, que acaba siendo prácticamente un sainete. Intencionalmente, es un sainete que te mal echas, intencionalmente un sainete, es una especie de desperfecto. En la segunda novela, este autor, que como les digo, ya tiene más conciencia y más seguridad en sí mismo, amplía el campo. En la primera novela encontrábamos que habla de lo que conoce, del campus, de las peleas entre los profesores, de las diatribas académicas y demás. Ahora lo va ampliando hacia la Comunidad de Madrid. Y por lo que parece, en la tercera novela, pues porque esto promete ser una larga serie, una larga saga, iremos ampliando todavía más el espectro para ir más allá de la propia comunidad. Esto ya, si quieres tú, lo desarrollas. Lo desarrollo si me hacen preguntas. Vale. Si no, preferiría no entrar en lo que puedo escribir en el futuro porque todavía no lo tengo claro. Esta segunda novela, como han visto, trata un caso de, como hemos hecho a partir de una serie de bromas, trata una serie de sospechas que hay alrededor del agua que todos bebemos en esta nuestra comunidad y que pretenden establecerse a partir de distintas tramas que podemos entrever. Hay un personaje relacionado con el mundo académico, el profesor Silverio Flecha, que está investigando sobre posibilidades del agua, si pudiera tener algo que ver con materiales radioactivos, gente de su entorno también pudiera tocarla. No se sabe exactamente en un principio quiénes son los culpables, aunque los indicios parece que apuntan en esa dirección. Por cierto, eso le permite al autor, un autor ya con conciencia vegetal, hacer varios juegos sobre el mapa, trazando una serie de flechas, unos puntos, con los asesinatos que nos mandan una flecha. Y esta flecha va a ser la que nos indique dónde va a ocurrir el último de los asesinatos. Lo cual, pues, nos invita a seguir indagando. Él destaca, tanto en la primera como en la segunda, la importancia de los personajes secundarios. Personajes secundarios que además están referidos de manera onomasiológica, es decir, tenemos a un mal pico que tiene muy mal pico. Y si en la primera algunas de las indecencias que decía mal pico estaban, eran, o se pasaban quizá de un poco más vulgares o demás, ahora poco a poco mal pico va afinando. En realidad eso es un personaje que nos muestra ser leído y escribido, diríamos, entre comillas. También tenemos un personaje, Iniesta, que nos recuerda a todos directamente al futbolista, y el autor se permite hacer diversas bromas sobre la facha de este futbolista y las alegrías que nos dio. Finalmente, en términos temáticos, cabe destacar que, claro, esta es una novela que pretende ser una novela sobre la crisis económica. Uno de los aspectos fundamentales
que hemos tenido en términos culturales en los últimos años ha sido el intentar analizar desde distintos puntos de vista qué nos ha traído aquí. Destacaríamos, por ejemplo, en términos ensayísticos, el de Muñoz Molina, todo era sólido, en el cine, 5 metros cuadrados, por ejemplo, en el cómic, los cómics de Alain Chimaud, incluso en el teatro, hemos visto varios intentos de aprender qué es lo que nos ha traído aquí. Por ejemplo, si en Mateo, pues hace una semana vi los Macbeth, la versión de Macbeth de Andrés Lima, en la que Macbeth estaba sito en medio del PP gallego. Una cosa muy obvia, además, que estaba en medio del PP gallego. Es decir, que hay una especie de tradición, una especie de poética de la crisis, en la que estaría inserta, sin lugar a dudas, esta novela. Quizá la gran aportación de José Antonio Nieto sean, aparte de esta trama interesante de la que pretendo no decir demasiado por no desvelarles muchos de los detalles, cómo aprovecha, al igual que hizo en su primera novela, reflexiones a partir de los diálogos que se establecen entre los dos personajes principales, la inspectora Mariana Bordeta y su fiel Marcos Peñafiel, que va a continuar y con los que van a tener una serie de disquisiciones sobre cuál es el qué nos ha traído hasta aquí. El agua es, claro, una metáfora, al igual que el proceso de envenenamiento que sufre la misma. En un momento determinado, voy a destacar un par de citas, en un momento determinado, en una discusión, un diálogo que tienen Inés Galván y Marcos Peñafiel, dice Inés Galván, personaje relacionado con la Universidad Complutense. Y se puede aprender mucho de los cuentos, si salvas los tópicos y buscas el nivel de crítica social que suelen ocultar. Antes había que evitar la censura. Ahora el recurso a fórmulas que están en el imaginario colectivo, aunque no se correspondan exactamente con la realidad, permite ver esa realidad con un toque de fantasía que la hace menos cruda, sin quitarle la dureza que casi siempre tiene el día a día, más aún en estos tiempos. Es decir, nos está dando una pista fundamental sobre quiénes son estos personajes que van a ir apareciendo. Y por aquí desfila, pues, todo el mundo. Prácticamente todos los personajes transmutados de una manera u otra nos recuerdan a personas que han estado últimamente en las noticias y no por cuestiones de haber ganado el Nobel, precisamente. Encontramos un banquero del grupo Banca Madrid, de nombre Arturo Cantalapiedra Muñoz. Un abogado a cargo de la patronal de empresarios y emprendedores y jefe del grupo Marsella Plus, llamado Antonio Federico Contreras Álvarez de Calatayud. Encontramos a Marcial Señarís, un profesional de la medicina metido a gestor cuya intención es privatizar el agua que todos bebemos. Especialmente acertada encuentro en la descripción de dos personajes muy interesantes, que leo como personajes alegóricos que van a representar a los dos grandes partidos nacionales. Emilia González Lastre, Emi, rubia platino a quien su marido escribe artículos con su nombre, trasunto, bueno, no estoy diciendo nada, ¿no? Una broma, claro, ¿no? Trasunto obvio de Amy Martin, puesto que cobra por esos artículos, aunque los escriba mi hermano firmando con el nombre de ella, quien resulta que está casado con un tal Juan Ramón López Bárcenas, médico exitoso y gerente de la empresa Precarium, que pretende aprovecharse también de la privatización de la sanidad pública. Este es un matrimonio bien avenido, engendrado de corruptelas y que forman parte del principal entramado corrupto que describe la novela, el cual aparece en la obra y en el que no es difícil entrever una unión contra natura entre los dos partidos políticos principales de este país a través de los muchos escándalos que los han jalonado en los últimos años, Amy Martin y Luis Bárcenas. La crisis también actúa como a un segundo nivel, como ruido de fondo en la novela. Y así los detectives se van a encontrar con la marea verde, con la marea blanca, con grupos que rodean, bueno, que pretenden
rodear el Congreso, incluso con un grupúsculo anarquista titulado el llamado el Núcleo. Bueno, lo digo eso. Pues un grupo anarquista, no, no he dicho lo fundamental de ese grupo. No he dicho lo fundamental de ese grupo. Ahí les has dado tú más pista que yo. Lo digo, no pasa nada. En breve, nos encontramos con una sociedad que bebe un agua, un río, diría yo, de corruptelas. El agua funciona como metáfora en todos los niveles. Todo flota en un agua turbulenta de acusaciones de despilfarro y bolsillos llenos de manera ilícita. Dinero mal utilizado, carreteras, ferrocarriles y varios aeropuertos construidos con la única racionalidad de enriquecer a unos pocos. Bancos generosos al tomar dinero ajeno, pero cicateros para conceder créditos con los que reactivar la economía. Y un sistema judicial que tampoco escapa a la corrupción y sigue siendo lento. El agua que se entrevé dentro del cuerpo político del Estado es un agua putrefacta, un agua podrida, un agua envenenada, envenenada por estos personajillos que ya, de manera ya no tan simbólica, directamente nos están envenenando. En un momento determinado, el médico me dará un diagnóstico rotundo. Hay un fallo en el sistema, me dirá. Y entendemos en un principio que es el sistema nervioso. Y añadirá, pero no en el suyo, en el sistema con mayúsculas. Me recetará paciencia y mucha actividad. A ser posible, contra el sistema. Y eso es lo que estoy haciendo. No por el sistema, sino por mi concepto de salud. Porque no puedo no hacer nada. Es una lástima. Si hubiera sido médico, quizá yo mismo habría intentado curar de otra forma estos males que observo a mi alrededor y se me han metido dentro, hasta llegar a convencerme de que mi entorno pesa más que yo. Yo creo que con esto podemos acabar. Les invito a leer esta novela, es una novela importante, es una novela que nos ayuda a entender los tiempos de hoy en día y además es una novela entretenida por encima de ella. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí en un día como hoy, un día difícil, en una ciudad difícil. Muchas gracias Julio, muchas gracias Luis, que ya no sé dónde está, allí. Bueno, yo creo que es obligado empezar diciendo eso de ten amigos hasta la Facultad de Filología. Este es un buen mes para hablar de libros. La primavera tiene muchas cosas importantes, algunas mucho más importantes que los libros, pero es casi inevitable asociar el mes de mayo a los libros. Está entre el 23 de abril, entre la Feria del Libro, estaremos también en la Feria del Libro el día 1 de junio, y por lo tanto puede ser un buen momento para presentar una novela, aunque sea solo para dejar testimonio de que se siguen haciendo libros y de que el mundo editorial sigue vivo pese a la penuria que lo rodea. Voy a hablar muy poquito del libro, porque ya lo ha hecho Julio. En mi opinión, viendo más cosas de las que yo mismo intuía, una relación entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que al oírte, pues quizás sí. Inicialmente no estaba en mi idea. Hay más cosas que un filólogo es capaz de ver. Yo no he escrito bebiendo de fuentes directas. Pero sí tengo algunas personas de referencia, algunas están aquí, a las que agradecer no solo haberme enseñado a lo largo de mi vida y también a escribir, sino en este libro en concreto haberme ayudado a revisarlo, a corregirlo, y aparecen los agradecimientos. Pero no tengo una inspiración directa, digamos. Pero bueno, voy a hablar muy poquito del libro y también muy poquito De por qué escribo, de por qué lo he escrito. A ver, si en las primeras páginas de un libro aparece, como decía Julio, en la primera página en concreto, aparece cruelmente asesinado
el ex consejero de un importante banco, al que yo llamo Banca Madrid, pero es obvio que es Bankia. ¿Pensaríais que es ficción o que algo así puede suceder, por ejemplo, en Madrid? ¿Y si hay más asesinatos? Y todos ellos están relacionados, todos ellos afectan a personas muy importantes, ¿no? Y además vienen con advertencias de una amenaza de envenenamiento masivo del agua que bebemos los madrileños. ¿Os parecería que es un aviso a navegantes? ¿O que muchos ciudadanos ya estamos siendo envenenados sin necesidad de beber agua contaminada? ¿Y si uno de los personajes de la novela sugiere que la crisis que padecemos, además de una crisis, es una estafa intergeneracional? ¿Pensaríais que es la opinión de alguno de los asesinos? ¿De un economista indignado, de un ciudadano anónimo o incluso de un policía que nada tiene que ver con las unidades antidisturbios, por supuesto? ¿Y si toda la situación que se vive en Madrid durante 40 días... que aterrorizan a la ciudad, si toda esa situación, todo lo que está sucediendo, asesinatos, amenazas, clima social, insostenible, mareas blancas, verdes y de todos los colores, y si todo eso tiene que ver con la corrupción, con el fraude, con mafias explotadas, con dinero negro, ¿seguiríais pensando que la realidad es muy distinta a la ficción? Bueno, está claro que yo he escrito una obra de ficción, pero quizá no tanto. Porque posiblemente la frontera entre ficción y realidad no está tan clara como a veces nos gustaría o como nos pensamos. La ficción literaria permite, a mí al menos me permite, construir un mundo modélico en el que coexisten muchas cosas que no funcionan bien y que por lo tanto son susceptibles de mejora, como sucede en la vida misma. Escribir y también leer nos permite acercarnos a esos mundos y compararlos con el nuestro. Yo escribo, bueno, fundamentalmente porque me gusta, porque disfruto escribiendo. Luego es mucho más duro revisar, menos mal que hay amigos que te echan una mano, pero el momento ese de la creación yo lo disfruto realmente. Escribo porque me gusta imaginar esos mundos distintos. Pero fundamentalmente escribo, o al menos las dos novelas que he escrito, pues con dos propósitos muy sencillos, con dos objetivos muy claros. De alguna forma tú lo has dado a entender también. Pero son muy elementales. Uno, que quien lo lea disfrute leyendo, que le guste, que le entretenga, porque realmente no hay nada peor que aburrirse leyendo o que leer por obligación. Y el segundo objetivo, digamos consustancial a mi condición de profesor, es intentar provocar en el lector algunas preguntas que ayuden a cuestionarse sobre elementos clave de la situación que vivimos, de la crisis que está degenerando en una depresión social, podríamos decir. Claro, para intentar articular estos dos objetivos, por sencillos que sean, pues hay que articular una obra. A mí me ha llevado mucho tiempo, muchos meses, pensar en la novela, en la trama, intentar casar todas las piezas, ordenar a lo largo de la obra pues toda esa trama. Luego escribirlo pues fue más rápido, pero yo creo que porque ya tenía articulada una forma de hacerlo. Y la forma es igualmente sencilla. Yo pensé desde el primer momento que tenía que compaginar tres componentes o tres dimensiones. En primer lugar, una investigación policíaca, que la dirige la inspectora Mariana Borbeta con su ayudante Marcos Peñafiel. Y en esta ocasión, en este segundo libro, se suman dos policías, Maltico e Iniesta. Iniesta, pues efectivamente, es incluso físicamente igual que el futbolista. Forman un grupo investigación absolutamente heterodoxo, ¿no? Porque la investigación policial es consustancial a la obra, pero para mí no es lo más importante. Hay un segundo componente,
que es una crítica social, una crítica a la situación actual que vivimos y que padecemos, y que entronca perfectamente, lógicamente, con la novela negra. La novela negra es un género que, en mi opinión, está ganando enteros, está subiendo posiciones en el mundo de la literatura, porque es un género generoso, que permite contar muchas cosas y contarlas de muchas formas distintas. Y yo creo que están apareciendo muy buenas obras en el ámbito de la novela negra, en tronca perfectamente, yo creo que perfectamente en la novela negra, porque además es una temática mucho más flexible de lo que a priori parece. Y hay un tercer componente también que siempre lo tuve en mente, que es dar algunas pinceladas, algunas ideas sobre cómo afecta la crisis a los personajes, y cómo la padecen, cómo la sienten, cómo la piensan, qué opinan de la crisis. Y quizá todas esas pinceladas juntas configuran una interpretación de la crisis que no tiene pretensiones de ser científica, porque de reconocerlo en ese ámbito, y en concreto en la crisis, pues yo soy más visceral que científico. Lo cual no quiere decir que lo que opine sobre el tema no tenga fundamento científico, puesto que soy economista. Pero bueno, esta es la tercera dimensión, digamos. Claro, también escribo con la ilusión de que lo que escribo se difunda, se pueda leer. Pero es verdad que el hecho de que se difunda, eso que se llama éxito, más que discutible que el éxito se pueda medir por la red, pero bueno, depende fundamentalmente de las distribuidoras. Las distribuidoras en estos tiempos pues funcionan mucho peor de lo que sería deseable. Están afectadas por la crisis, y muy afectadas por la crisis particular que vive el mundo editorial. Una crisis en el mundo editorial muy aguda, donde resulta extraordinariamente difícil asomar cabeza, sobre todo si eres un autor desconocido y lo haces de la mano de una editorial de tamaño medio, en que aunque esté haciendo las cosas muy bien y esté progresando y esté creciendo como editorial, pues está en un entorno extraordinariamente complicado, en medio de una crisis general y de una crisis particular del sector editorial. Hay muy poco lugar para los libros nuevos frente a los canales de comercialización de los bestsellers y de las distribuidoras que se ocupan de los bestsellers, escritos a veces por autores y autoras buenísimos, pero otras, bueno, por personas que difícilmente podrían clasificarse o catalogarse como autores, o que desde luego no tendrían cabida en el mundo literario, salvo porque alguien les escriba los libros. Pero bueno, la realidad que vivimos es esa. Es una realidad en la que las editoriales hacen lo que pueden por luchar contra las quiebras, y no siempre lo consiguen. Yo he estado 4 años en la editorial Complutense, el rector y su equipo de la Universidad Complutense decidieron cerrarla. Hay una editorial menos, hay muchas editoriales menos, pero esta es una. Es muy difícil moverse en un ámbito en el que, además, los gobiernos parece que están fundamentalmente preocupados por las tijeras. No les preocupa la cultura, no les preocupa el bienestar de los ciudadanos, tienen otras prioridades. Probablemente es un error, un profundo error. Acabaremos pagando las consecuencias, las estamos pagando ya, pero las pagaremos a largo plazo. Pero la ilusión es lo último que se pierde. Tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguir escribiendo, ojalá pueda haber más presentaciones, porque además es un motivo excelente para encontrar amigos del barrio, amigos de la universidad, vecinos, colegas interesados en la literatura, conocidos. Entonces, la verdad que es una enorme satisfacción teneros aquí y veros, y seguramente poder hablar un rato con vosotros. Pero como he dicho que iba a ser breve y quiero seguir el consejo de mis asesores de imagen, pues me han dicho que es habitual en estos casos acabar leyendo un párrafo muy breve de la novela. Entonces voy a leer un párrafito muy pequeño que pone fin a una larga conversación que mantiene Marcos Peñafiel, el ayudante de la Corbeta, con su amiga y confidente Inés Galván,
están por el retiro hablando y ya bajan desde el retiro, por Alcalá, hasta la plaza de Cibeles, donde se despiden, con tristeza sobre todo Marta Peñafiel. Y cuando se queda solo, pues empieza a mirar de derecha a izquierda en la plaza de Cibeles, el palacio de telecomunicaciones, convertido en la sede del ayuntamiento, el palacio de Linares, el edificio del Ministerio del Ejército y un poquito más a la izquierda el Banco de España, lo que asocia con el euro y sus consecuencias, etcétera, etcétera. Entonces se pregunta sobre la carga simbólica que tiene ese eje de la Castellana, Alcalá, Andía, su importancia histórica, cultural, económica. Y el párrafo dice: después de ese recorrido visual, Marcos Peñafiel mira a la estatua de la diosa Cibeles, símbolo inequívoco de la ciudad, que vigila impertérrita el tráfico incesante desde el centro de la plaza que lleva su nombre. Está dándole vueltas a la posibilidad, aunque sea remota, de que lo que acaba de contarle Inés Galván pueda ser útil para poner fin a la sacudida que sufre su ciudad de adopción. Está tan absorto que le parece ver algo raro en la Cibeles. La diosa sangra por el cuello, tiene un arma blanca clavada en la lengua. Yo creo que tenemos tiempo para un par de preguntas, sí, sí. Así que es el momento, si alguien quiere preguntar algo, al autor, al presentador. Al autor. Creo que están a disposición. ¿Cómo está? ¿Alguien tiene algo que preguntar? Sí. ¿Que añadir? Aquí, sí. A ver, que me quedé cerrado con el concepto de salud, con una frase que le diste tú, que dice algo como de ir contra el sistema, no por el sistema así, sino por ir contra el sistema. ¿Cuál es ese concepto de salud? A ver, esto tiene una explicación que intentaré hacerla muy breve. En una conversación que tuve con una amiga mía médica que está aquí presente, Cornelia, en el Escorial o en Los Molinos, ya no recuerdo, en la sierra, pues me contó que un compañero suyo había hecho una opinión sobre el tema y tal, y se me ocurrió como una especie de cuento cortito que publiqué en el diario público, en el blog de Cona Nuestra, donde publico con frecuencia. Entonces es una especie de alucinación en la que un enfermo va al médico y le dice que está enfermo, pero el médico le contesta que su problema es un problema del sistema, pero no de su sistema de salud, sino del sistema con mayúsculas. Se refiere a la sanidad pública, a la defensa de la sanidad pública. Quería preguntar, ¿hay alguna estrategia prevista por parte de la editorial o del autor de ofrecer esto como la continuación de una saga o el segundo inicio de una posible saga? Bueno, saga no sé, yo tengo en mente una tercera obra que me va a resultar muy difícil hacerla, me voy a tener que documentar mucho porque me gustaría que la inspectora y seguramente también su ayudante formen parte de Europol. Entonces empiezan a investigar pues, algo así como crímenes en el Parlamento Europeo o algo de eso, pero de momento no lo sé. Necesita un sabático en el Parlamento Europeo primero. Bueno, me estoy dejando leerla y el tema del agua como símbolo de vida y símbolo de muerte en la corrupción me parece muy interesante. Acabo de leer otra novela policíaca también con el agua de la corrupción de protagonista, que es la de, se llama El crimen del lago, de Kiusia Abrón, no sé si la conocen. Bueno, pues también, o sea, es esto, como el agua corrompe a través de, pues, de fábricas, de químicas, etcétera, pues todo el sistema. Y lo que te quería comentar es, a mí me gusta mucho que en Madrid tengamos pues unos policías que caminen por Madrid, está bajando por Alcalá, que pasen por el Retiro, antes en la universidad, en la otra. Entonces, aunque los lleven al Parlamento Europeo, pues está muy bien que con ánimo universal que sigan caminando por Madrid. ¿Has pensado alguna localización para la tercera? Sí, sí, lo hablé contigo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo tengo mucha ilusión que suceda algo terrible.
En la biblioteca histórica. Eso es lo que yo quiero. Lo que voy a intentar, si ocurre algún crimen ahí, es que no aparezca como una biblioteca casposa. No, todo lo contrario. ¿No? Pero a mí me dio mucha ilusión que pudiera suceder algo tremendo. Puedes cometer el crimen, yo también. En cuanto a lo del agua, es una cosa que hay que leerla. Es decir, yo me he documentado mucho para este trabajo sobre el agua, sobre cómo se distribuye el agua en Madrid, sobre dónde está el agua subterránea en Madrid, la importancia que tiene. Y hay elementos que llegan hasta el final de la obra y que tienen mucho que ver con el tema del agua. Y ahí el título. ¿Y aparece de algún modo en la trama otra historia que también es real, de la participación del que fue rector de la Complutense, concretamente Villapalos, y cómo se hizo millonario a costa del agua de los madrileños? No, ya no me he querido remontar tanto en el tiempo porque es una novela actual. ¿Hay alguna referencia a que de repente a alguien se le enciende una idea de que, bueno, pues si hay un problema con el agua, pues yo puedo beber vender agua embotellada? Seguro que a otros se les ha ocurrido antes, pero no tenía yo muchas ganas de inspirarme en el rector Villapalos. Ha tenido rectores mejores en nuestra universidad y también peores. ¿Una última pregunta? Sí. Bueno, yo, más que nada, se ha hecho millonario Villapalos, no sabía yo. No, pero acabo de esta mañana en la radio que imputaban a Leopoldo Arnaiz, que fue arquitecto de la Complutense de la época Villapalos. Claro. Jesús Calvo, gerente, está imputado también en la Gürtel. Dionisio Ramos, rector de gerente de Pujol, estaba también en el caso Gürtel y en el caso Tamayazo. Esa es la Complutense lo que había, ¿no? Lo que había. Y por eso hacían. Nunca supe por qué la Complutense hacía viviendas donde vive Nieto Solís o donde Somos Aguas. Y luego me lo expliqué porque da dinero y se han llevado todos bastante dinero, ¿no? Claro. Menos en Somos Aguas. Cuando llegué yo se quedó. O sea, tú no estás en el ERE. No estoy en nada de eso, ¿no? Pero efectivamente, no sé, bueno, pues si se han enriquecido no lo sé, pero desde luego los gerentes sí. Eso sí que lo sé. Los rectores no lo sé. Alguna cosilla se han llevado porque no tenían tanto dinero como tienen ahora, eso es verdad. Pero bueno, yo lo que quería decir también es que me llamaba la atención cuando decía lo de la mujer detective y citabas a Vázquez Montalbán, cuando Carballo era hombre, ¿no? No, me refiero a los personajes importantes sí. Femeninos que tiene bueno, sí, claro. La saga de Vázquez Montalbán. Sí, porque yo no sabía que se había cambiado de sexo. No, me refiero hombre, a... Don León también, ¿no? Comisario Brunetti se llama, ¿no? Claro, es el comisario Brunetti. Sí. Ahora, tanto en el caso de Don León como en el caso de Carballo, encontramos personajes femeninos que conducen la trama. Y lo importante del detective no es que sea el detective el personaje fundamental, sino aquel que da las pistas para que el lector vaya desgranando. Y en ese caso, tanto en Dona León como en el caso de gran parte de la serie de Carballo, son los personajes femeninos los que nos dan pistas. Toda novela de detectives es un juego para que el lector desgrane a la par que el detective, que no deja de ser nuestro acólito, nuestro acompañante, nuestro perquilio, nuestra guía, a llegar a descubrir eso. Y en el caso de Carballo y en el caso de la serie de Dona León, son las mujeres las que lo prueban. Luego, hablando de la crisis, hombre, a mí me parece que es estupendo el griego de Petro Markaris, ¿no? Que además, con el agua al cuello, hay asesinatos de banqueros, en concreto. Y Jaritos, que es el detective, me parece que es espléndido. Y resulta que yo no lo sabía, pero también es economista Markaris, ¿no? O sea, que los economistas sí, por lo menos por la crisis, sí la pueden abordar bien, ¿no? Si son capaces de novelar el tema, ¿no? Y luego tú decías los economistas humanistas, ¿no? Y citabas a San Pedro, pero yo creo que es el único, porque Valentín Andrés Álvarez también es verdad que escribió algunas obras que no están mal, Vicente Donoso ahora, pero Tamames, por favor, no lees de economía ni de novelas de Tamames, ¿no? Y además tuvo la osadía de escribir la continuación de la Regenta, ¿no? ¿Eh? Y la historia de Elio, que era Tamames el gran hombre, superhombre, ¿no? Entonces yo he visto a muchos que han escrito y han fracasado rotundamente. Y realmente, pues sí, queda alguno, pero bueno, realmente economistas humanistas, eso no queda ya. Es una extinción, ¿no? Pero es una extinción que ha habido, ¿no? Es una tradición que ha habido en la facultad. Ha habido alguno, porque no muchos, ¿no?
no ha sido mayoritario, ni mucho menos. Más que en otras facultades que no había. En cualquier caso, lo que demuestra la novela y demuestra José Antonio escribiendo esta saga, que en efecto, yo creo que ya con dos libros, un tercero, que puede ser que pronto esté con los mismos personajes, ya empieza a ser una saga, evidentemente. Yo creo que hay dos cosas interesantes aquí. Por un lado, el economista, que ha encontrado en la novela un género muy apropiado para expresar sus conclusiones sobre la sociedad de una manera mucho más amigable al lector, mucho más cercana, y por otra parte, el humanista, y en eso también coincido con Julio, que está preocupado por la sociedad en la que vivimos y las contradicciones que hay en esa sociedad. Por eso se inserta en la novela negra, que es un género muy dúctil, es un género muy apropiado para no solamente tener que estar sujeto por una trama detectivesca y lo que va a pasar en el caso detectivesco como la novela clásica de detectives, sino que la novela negra o el neopolicial, que también se le llama, lo que intenta es hacer un reflejo de una sociedad en un determinado momento. Aquí hay muchos lectores que son de Madrid, hay otros que no, hay algún extranjero también, mexicano y tal. Y antes, claro, cuando Julio hacía su descripción de todas las parábolas que hay dentro de la novela en relación con la historia que estamos viviendo en Madrid ahora mismo y la sociedad, yo decía, bueno, ¿hasta dónde un extranjero puede entender esas parábolas o no? ¿Y hasta dónde importa que la entienda? Yo creo que a la larga no importa tanto que la entienda como que está reflejada ahí una realidad que sufrimos y que la novela, en este caso, no solamente se convierte en espejo de esa realidad, sino también en una especie de linterna que alumbra a los ojos del lector para que vea, más allá de los medios que a veces nos nublan la razón con las noticias de siempre, con las versiones de siempre, con la hegemonía de siempre, nos da otra posibilidad de razonar la sociedad en que vivimos. Y lo que tú decías de que, bueno, las editoriales únicamente están distribuyendo bien las editoriales de bestseller, porque aparentemente eso es lo que la gente quiere leer. Y yo no lo creo. Cuando los distribuidores o los libreros dicen, no, es que aquí, el Corte Inglés, por ejemplo, aquí únicamente bestseller se vende. No, únicamente vendes bestseller porque únicamente pones en la vidriera los bestsellers. Pero la gente quiere leer otra cosa también. Y yo creo que esa otra cosa, en esa otra cosa que la gente quiere leer, El agua de la muerte perfectamente se inserta, porque es una novela que reúne el atractivo de la ficción y, por otra parte, el trasfondo de una verosimilitud que se basa en el momento este que estamos viviendo nosotros y que se puede proyectar al tiempo, porque esta novela, además, cuando ya han pasado 10 o 20 años de su escritura y de su publicación, nos ayudará a entender mejor estos años que ahora mismo estamos viviendo. Entonces, creo que lo que nos queda es eso, agradecer a José Antonio y a Julio la excelente presentación que han hecho y ahora invitarlos a todos a un pequeño brindis y a que se lleve la novela dedicada por su autor. Muchas gracias a todos por venir. Es que no quería pasar porque...